Entre las madres hubo mucha lucha de clase. Tal vez ustedes nunca se lo imaginaron, pero sí. Mucha lucha de clase. Entonces, ¿qué pasaba? Las madres que tenían, como será ahora, ¿vieron esto que hace claxo? Las madres no estamos invitadas porque no tenemos nivel académico para claxo. Entonces, de esa misma marginación que siempre seguimos sufriendo las madres, la sufrimos mucho peor cuando estábamos juntas. Porque ¿qué pasaba? Venían y decían, no, tiene que ir fulanita, que fue directora de escuela, menganita que sabe idiomas. Y hubo que dar una gran batalla dentro de las madres. ¿Y saben por qué no iban al principio? Porque tenían miedo. Entonces las que éramos más locas, más fanáticas, por eso me vuelvo a referir al fanatismo, más fanáticas, sacábamos plata bajo tierra, no importaba si no teníamos ropa, no importaba la valija rota, solo no íbamos a hacer pinta. Entonces por eso fuimos tanto tiempo, tantas madres que no eran de las más ricas. Luego, porque pasó mucho tiempo, me enteré que algunas que se decían compañeras mandaban cartas y decían no invitarla a Eve porque no tiene el nivel académico. Iban siempre dos o tres. Y se presentaba todos los días en la casa de las madres. Porque no es una cuestión que las madres, o unas son fundadoras y otras estamos del otro lado, y que las abuelas son buenas y yo soy mala. No, no. Esto es una cuestión política. Las madres tenemos una forma de hacer política absolutamente diferente. Entonces estamos divididas políticamente. Y la lucha de clase es una lucha política. Las más ricas venían y decían, nosotros siempre cocinamos en la casa de las madres para comer todas juntas. Porque el grupo me parecía que había que mantenerlo así. Ellas nunca venían a comer. Llegaban tarde, decían, ay, bueno, un poquito, yo cualquier cosita, una pavadita. Pero se servían de todo y comían. Pero nunca hacían nada ni nunca traían nada. Algunas iban a comer a hotel y otras venían a comer acá. Y un día que me cansé, a las tres más pituconas que comían de todo y nunca hicieron nada, las encerré en la cocina y le dije, hasta que no lavan los platos no las dejo salir. Entonces, claro, ya dijeron que yo era dictadora, ¿sí? Yo les cuento esto porque a veces parece que las madres, ¡ay, qué hermoso las madres! Parecemos Santa Teresita, no, hay locas, chorras y p. De verdad, de verdad. Alguna que se extralimitó, yo le dije, mira, vos podés andar con cualquier tipo en tu casa, acá no, afuera. Y otra nos robaba, y nos robaba mucha plata, de a $3.000, de a $2.000, y se lo daba al hijo para que comprara. Tuvimos que hacer una investigación, ni se imagina, después cuando vos le echás, la mala siempre sos vos. Pobre madre que le echaste, ¿quién la agarró? El más. La llevaba a todas las marchas con el pañuelo delante de todo. Muy duro lo que hemos pasado las madres y lo que hemos tenido que discutir. Y entonces ese grupo que parece pequeño, pero que es el grupo que hizo más fuerza para la igualdad, para que la madre que pone el papel higiénico en el baño, lava el inodoro, también pueda ver al presidente. Que para ir a la embajada no hay que ir a la peluquería, porque para ir a la embajada ya no, ¿cómo así con pañuelo en la embajada? Sí, vamos con pañuelo. Claro, ellas no querían porque iban a la peluquería y con el pañuelo se aplastaba el peinado. ¿Por qué vas con chinelas a la embajada? Yo no voy a hacer pinta a la embajada. Le voy a reclamar a este hijo de remil qué pasa con nuestros hijos, qué hicieron, por qué enseñaron acá a torturar cuando íbamos a la embajada de Francia o a ver a los yanquis. No íbamos a hacer tertulia. Y ahí se notaba un montón. Porque las que eran un poco más encumbradas, cuando íbamos a la embajada de Estados Unidos, hablaban en inglés. Y las que no sabíamos ni castellano, imagínate, quedábamos en Pampa y la Vía. O sea, no es que fue una lucha fácil esto. Para nada fue fácil, compañeras. Para todas las cosas, cuando empezamos a recibir regalos, yo decía, madres, no llevemos a la casa los regalos. Nos los regalan porque somos madres de Plaza de Mayo. Nosotros no podemos recibir. Tenemos que tenerlo en la casa de las madres. Bueno, a mí me lo dieron, sí, te lo dieron a vos, pero no te lo dieron. Si vos te llamaras Juanita Pérez, no te daba nadie nada, pero vos, Juanita Pérez, madre de Plaza de Mayo. No saben lo que tuvimos que pelear para que las cosas
la tuviéramos la vitrina que tenemos ahora. Casi 12 vitrinas llenas de regalos. Un día nos regalan un cuadro muy lindo. La compañera no la había nombrado porque está muerta. Era de la encumbrada y se lo lleva a la casa. Yo tenía una bronca, no lo traía, no te más de en otros cuadros. No, yo se lo vine a buscar. No, Eve, no vas a hacer esa locura. Sí, sí, ya primero lo afanó a nosotros. Y un día, sin que supieran las madres, me fui a la casa, toqué el timbre, y la empecé a mirar dónde está. Agarré una silla, lo descolgué y me dijo, ¿qué haces? Me llevo el cuadro, le digo. ¿Pero cómo? Dice, sí, es mío. No, tuyo no. Este cuadro es de las madres. Estábamos las dos juntas, nos lo regalaron las dos, y el cuadro es de las madres. Así, cosa por cosa, para poder conseguir. Y recién, después de mucho tiempo, me reconocieron que yo tenía razón. Que en la casa, ¿dónde la guardás? ¿En el cajón de la mesa de luz? ¿En el toalé o en el aparador? ¿Y quién no ve? El perro, vos y tu tía. Esto es para el pueblo. Madre, tenemos que juntar para nuestro pueblo, por el que nuestros hijos dieron la vida. Entonces, todo lo que fue pasando después, todo esto que cuando viene Alfonsín, le ofrecen a Lázara, si dividía a las madres, le daban una diputación. Simón Lázara, del Partido Socialista, estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con Graciela Fernández Mejide, con Alfonsín, con todos ellos. Yo un día voy a arreglar una cosa en la telefónica, me dice, ¿así que va a haber elecciones en las madres? Sí, le dije yo, me avivé. Dice, sí, porque acá viene Jorge con María Adela, Anto Colés, y nos reunimos, dice, para las elecciones. Ah, qué bien. Yo vengo, lo agarro dos tres más, digo, che, mañana no sabemos lo que pasa. Bueno, si quieren elecciones, damos elecciones. Hacemos una reunión de comisión. Tengo todo guardado, ¿eh? No crean que yo estoy hablando de esto. Todo esto está escrito en las reuniones que hacíamos las madres. Tenemos actas de todas las reuniones, por eso Ulises pudo hacer ese libro. Todo está escrito y muchas cosas están grabadas. Bueno, se prepara lo que ellas querían, las elecciones, pero no querían que voten las madres porque ellas no querían a las madres del interior. Decían que no, que es una payasada, que no hacen nada, que no sé qué, que no sé cuál. No, trabajaban como locas, como nosotros y todo. Hablamos con las madres del interior, le dijimos, bueno, ustedes voten ante escribano público y nosotros hacemos una votación acá. Un escribano muy inteligente me dijo, Eve, ojo, que esto viene con mala leche. Esto no es una votación cualquiera. En la lista, hicieron lista amarilla y nosotros lista blanca. Tengo guardado todo, las listas, los nombres, todo. Bueno, este escribano me dice, Eve, conseguite urnas porque viene de mala leche. ¿Urnas? Le digo, ¿dónde voy a sacar? Bueno, le preguntó a un padre y a otro, y dice, mira, el sindicato tal ahí. Telefónico me prestó las urnas. Las madres del interior todas votaron ante escribano público. Y las madres de acá vinieron 268 madres a votar. Cuando íbamos a votar, viene Giorgi, María Adela, la señora de Miñone, Nora Cortiñas, 6 o 7. Y yo me dice, mira, Eve, no te queremos engañar, pero nosotros vamos a impugnar las elecciones, porque no están las cosas como nosotros queremos. Si ustedes son de la comisión, ¿cómo como nosotros queremos? La comisión es de todas, no es mía sola. No, pero nosotros queremos otra cosa. Bueno, vienen con un escribano. Yo digo, pase, le digo al escribano. Cuando quiero ser prepotente, soy mala, ¿eh? Y bueno, todas las que están de acuerdo con estas, que se vayan. Que se levanten y se vayan. Acá la votación se va a hacer igual. Y se levantaron las que se fueron y son las fundadoras. Y nos quedamos nosotros y se votó y le ganamos 0. Pero se pasaron todo el tiempo en la puerta diciendo que no había que votar. Después que fueron ellas las que querían... Cuando se dieron cuenta que perdían, ya pensaron que eran tan buenas y tan lindas que las iban a votar todas. Todas las discusiones que sucedieron después fueron a todos los medios con Lázara. Hablar de lo prepotente que yo era, de lo dictadora que yo era, y que por eso querían las elecciones. No fue fácil. Porque toda la gente decía, ay, qué lástima que están separadas.
Pero todo eso venía a raíz de que se presentaba la reparación económica. Saltó lo de las elecciones, porque todas ellas ya habían pedido, antes que asumiera Alfonsín, una jubilación que dieron por una ley que sacó Alfonsín antes de ser presidente, que decía que todo aquel que había sido visto, que no había sido visto en 6 años, estaba muerto. Por lo cual su madre podía pedir una jubilación o una pensión. Y a eso nos agarró un ataque. Dijo, ¿cómo es esto? ¿Quién dijo que los mataron? ¿Dónde los mataron? ¿Quién los mató? Y ahí empezó la discusión, que después se transformó en la gran discusión cuando vino la CONADEP, que pusieron a todos esos nombres importantes, y cuando vino la reparación económica. $270.000 por cada hijo desaparecido. Entonces, un grupo grande, dijimos, no, ¿cómo va a valer plata la vida de nuestros hijos? ¿Cómo te van a arreglar con plata? ¿A dónde se...? Y cuando vos averiguás que todo lo hace el capitalismo, que todo es un trabajo del capitalismo, que el capitalismo lo que quiere es eso, hacer todo individual. Entonces, un muerto todos los días acaba muerto en el cementerio, pedazos de personas, una vergüenza lo que hacía Alfonsín. Te mandaban una tarjeta diciendo que vos pusieras cuando creías que tu hijo había muerto para darte la reparación económica. Y empezaron con los homenajes póstumos. O sea, todo individual. Costó un montón, pero muchas madres no entendieron. Y les digo la verdad, ¿saben quiénes somos las que no cobramos? Las que menos teníamos. Porque decían, no, porque las madres están pobres. Dije, mira, las pobres somos las que menos cobramos. Pero pobres, 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 ¿eh? Nunca quisieron cobrar porque entendieron que la vida de los hijos no puede valer plata y que estos tipos no te la van a arreglar con plata. Ni te van a arreglar con un pedazo de muerto, porque ni siquiera un cadáver bien... No hay diferencia, pero era irrespetuosamente tratado el hecho de la exhumación. Lo mostraban así por la televisión. Y un día la mujer de Hellman, que le dieron un pedazo de la cabeza y una pierna, no sé qué, se paseó por un canal de televisión con una camilla tapada con los restos del hijo ahí, diciendo, encontré a mi hijo. Y nosotros encontramos a nuestros hijos en ustedes, encontramos a nuestros hijos en el que lucha y pelea, encontramos a nuestros hijos en miles de lugares, pero no en un cadáver. ¿Cómo puede ser que la vida de una persona pueda valer dinero? Ni el oro del mundo paga la vida. ¿Y cómo le decís a un pibe, vos luchá, total después tu papá y a tu mamá le van a dar una pensión y le van a pagar? Fue muy difícil, y reivindicarlos como revolucionarios. Porque si no, nosotros reivindicamos a los 30.000. Socializar la maternidad fue también una gran discusión. Nosotros luchamos por los 30.000. Pero dicen, fulano de tal y los 30.000. No, entonces no luchamos por los 30.000. Cuando nosotros pusimos todos los chicos sin nombre, para que todos representen a todos, no importa cuál es mi hijo o el de ella o el de... No interesa. Todos representan a todos. Como los pibes de hijos estaban muy involucrados con ellas y ya estaban haciendo una campaña contra las madres, se les ocurrió hacer las fotos de los chicos y que el pueblo viniera a escribir abajo algo, no importa si lo conocía o no lo conocía, qué pensaba de un revolucionario o de una mujer que dio su vida por la patria estando embarazada o todas esas cosas. Entonces había unas cajas así llenas de fotos y la gente venía y escribía, pero cosas están escritas, las tenemos guardadas, lo más emocionante que puedas pedir. Y en eso viene un pibe de hijos y se enoja conmigo. ¿Qué te crees? ¿Por qué sacaste el nombre a mi papá? ¿Vos quién sos? Y en eso la señora que llega saca la foto del padre de él. Él se quedó paralizado. Lo que escribió esa mujer, abajo de la foto del padre de ese pibe que me estaba recriminando, no sabe, y no lo conocía. No importa quién son. ¿Saben por qué? Porque si no hay mucha injusticia en esto. Pero ¿saben qué es lo más importante para nosotros, compañeros? Es que nosotras podemos dormir tranquilas, porque nunca vamos a traicionar a nuestros hijos. Y estamos tan orgullosas de que haya tanta gente en la plaza, y este es nuestro compromiso.
comentaba. Agitación racista, los amos peligraban, nuestros sueldos temblaban. La situación está normalizada y en el futuro será restaurada la democracia. Es imposible no hablar de lo que ocurrió ayer en el Congreso. Una exposición magistral del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Una clase de derecho y el ejemplo de cómo debe actuar un juez, que durante más de cuatro horas y media, expuso las pruebas de una causa que desde el primer día fue un escándalo. Un escándalo que salpica a gran parte del poder político, judicial y mediático, y en el que también están involucrados servicios de inteligencia extranjeros y la embajada de los Estados Unidos. Por eso, lo de ayer fue inédito, una audiencia pública que los diputados oficialistas prefirieron evitar y la prensa canalla decidió callar. Un aplauso de nuevo para el juez Ramos Padilla y para aquellos periodistas también que informan con la verdad y que no dejaron sus convicciones en la puerta de la redacción. Ahora me toca presentar al doctor Daniel Goyán. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Eve, gracias, madre, para darnos este espacio para poder contar un poco de lo que seguramente ustedes ya saben que está pasando con la salud en nuestro país, porque lo vivimos cotidianamente todos los argentinos. Y antes de hablar específicamente de eso, hay que saber que no sucede solamente esto con la salud, sucede con todos los ámbitos de nuestra vida. Este gobierno vino a destruir y a desorganizar la vida de los 44 millones de argentinos. Hay que privatizar todo. Y cuando hablan de privatizar todo, hablan no solamente de la salud, la educación, la justicia. Dicen que hay que privatizar la justicia. Bueno, no sé si Comodoro Py sería muy diferente, pero hablan de que hay que privatizar la justicia, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Esta es la ideología de esta gente. Y nosotros en salud sabemos porque lo están haciendo en la ciudad de Buenos Aires hace 14 años. Hoy nos enteramos, ya no falta una vacuna, faltan 6 vacunas en los centros de vacunación. Estamos en manos de una mafia que cuando vos salís a decir 3 o 4 cosas, te arman un carpetazo y te mandan preso o te hacen recorrer los tribunales durante años. Entonces, hoy acaban de informar que dieron de baja varios hospitales de la Red Nacional de Cardiopatías Congénitas, en donde nosotros operábamos a los chiquitos de todo el país que tenían cardiopatías congénitas y habíamos llegado la lista de espera a 0. Bueno, ahora van a tener que volver del interior a venirse a Buenos Aires, como pasa con los chicos que van al Garrahan, pero también del Garrahan sacaron el soporte que se le daba de hotel y de una pensión quincenal para que esas familias pudieran estar mientras sus chiquitos hacían el tratamiento. Pero también en el Garrahan hoy ni siquiera funciona el resonador magnético. Y cuando algo deja de funcionar, inmediatamente privatizan y tercerizan. Eso es lo que estamos viviendo. Es la destrucción premeditada y acelerada y programada del sistema de salud argentino. Pero no ya solo de todo lo que conseguimos desde el año 2003 al año 2015. Están destruyendo lo anterior. Están destruyendo la estructura hospitalaria que era anterior. Están destruyendo la salud de todos los argentinos. Y ya lo empezamos a ver mucho en los indicadores. Teníamos 3.800 casos de sífilis anuales en la Argentina. En 2 años, falta el 2018, que es peor, es terrorífico. Tenemos los datos del 2017, 11.700 casos. La sífilis congénita en los niñitos, que es grave, se multiplicó por 5 en 3 años. Por 5. Y es grave y es mortal. Le han sacado la pensión a 180.000 personas y 300.000 nuevos trámites. Como llegan a las oficinas de desarrollo social, los suben y se los llevan a no se sabe dónde en una pick-up. No se hacen. Le han sacado el alimento especial a los niños paralíticos cerebrales que se están muriendo en la total vulneración, en el fondo de su casa sin que nadie se entere.
¿Alguien se enteró que le han sacado? Nadie se enteró. No están los diarios. Hoy le cortaron a todos. Se están muriendo sin que nadie se entere. Bajó el 23% la venta de medicamentos en la Argentina porque la gente no puede comprar remedios. Datos oficiales. Este programa de Macri no le sirve a nadie más que al grupo de fascisnerosos que nos están gobernando y que se están volviendo ricos. Imaginen que en salud están haciendo unos negocios extraordinarios porque todo esto que no hacen en el sector público se termina pagando en privado. Por supuesto, ustedes me dirán, ¿y el que no puede? Y el que no puede, que se joda si no hace mérito. Para este gobierno el que no hace mérito no tiene derecho a nada. Entonces nosotros estamos en una situación hoy donde, siguiendo el ejemplo de las madres, nos vamos a seguir organizando cada vez más para sacar a estos tipos de la Casa de Gobierno el 10 de diciembre. Y a nivel salud estamos conformando un movimiento de más de 20.000 personas en el país que además de resistir, de coordinar todas las acciones de resistencia, los avances, de denunciar y de visibilizar, nos estamos preparando para volver a ser mucho mejor de lo que pudimos hacer en los anteriores 12 años. Esa es la consigna, organizarse. La consigna es concientizar. La consigna es a ir a convencer a cada uno de esos que vemos en los barrios, nosotros en los hospitales, que reconozca que los han engañado, los engañaron vilmente. Es 4 años más de estos tipos, este país queda hecho una miseria absoluta. No se lo vamos a permitir. Nosotros vamos a hacer gobierno el 10 de diciembre y a nivel sanitario vamos a poner en marcha una reestructuración del sistema de salud argentino que garantice a la salud como derecho para todos los habitantes de este país y los que quieran venir acá también. Muchas gracias. Ayer todos estuvimos muy atentos a qué estaba pasando en el Parlamento. Creo que todos a las 2 de la tarde estábamos prendidos a una radio, a un teléfono, a un canal de televisión que era el único que lo pasaba. Y lo pasaba mal porque en el momento más oportuno cortaba y ponía propaganda del gobierno. O sea, C5N un poquito para acá y un poquito para allá. Capaz que no nos dimos cuenta algunos, pero era así. Cortaban en un momento muy importante y denle propaganda. Y entre esa pasaban propaganda del gobierno. Así que así no nos sirve. Hay que decirlo también, porque si no pasan como que los únicos que dicen la verdad. A medias. Esto que hace Alejo Ramos Padilla es una maravilla. Ya lo decimos todos los jueves acá. Tenemos que estar orgullosos de tener un muchacho tan joven, tan decidido, hacer lo que le sería normal si hubiera un poder judicial como la gente. Lo tomaríamos bien, pero como normal. Pero como esto no está pasando desde hace muchísimos años, ya desde hace 40 años que no pasa que los jueces se jueven. Los jueces nunca se jugaron. En la dictadura fueron cómplices de las torturas, de las muertes y de los asesinatos, junto con los milicos y junto con estos mismos periodistas que no pasaron nada. No es que ahora cambió. No, no. Cuando dijimos que era como una dictadura, muchos se enojaron. Están siendo peor ahora. Y lo peor es que nos roban para ellos, porque ellos están llenos de guita. Roban para los yanquis. Entonces, esto de ayer, del doctor, del juez Alejo Ramos Padilla, nos tiene que poner contentos, porque era muy difícil pensar en un juez jugado así. Cuando él empezó, yo decía, Dios mío, no lo van a dejar, porque como ya se empezamos a decir que iba a ser, que iba a decir que de esto... Ya había algunas cosas que se soltaban, pero él fue muy inteligente, es muy inteligente, siempre fue muy inteligente y se jugó y se juega por nosotros, compañeros. Hay que cuidarlo porque está amenazado de muerte, también su familia. Hay que cuidarlo, no le ponen custodia, no tienen los elementos para trabajar, no tienen nada. Es una vergüenza, pero él sigue.
sigue demostrando que, bueno, que con plata cualquiera hace. Las cosas es sin plata, sin apoyo, pero con convicciones muy serias. Pero ante el amor que tenemos por los hijos, el amor que tenemos por esta historia, por esto que hemos hecho con tanto esfuerzo durante tantos años, el amor que tenemos a nuestra patria, que somos nosotros mismos, el amor que tenemos por nuestra historia, el convencimiento de lo que hacemos y de lo que queremos. Desde aquí también mandémosle mucha fuerza a Florencia para que se mejore pronto. Porque la fuerza que uno pone, esta plaza tiene mucha fuerza. Esta plaza tiene mucha fuerza, tiene algo que no sabemos qué es bien las madres. Pero todas las que estamos acá, antes de venir acá nos duele todo. Cuando estamos acá se nos pasa todo. Hasta podemos caminar a veces. Y esto es más allá de las religiones y más allá de la medicina. Es la medicina del amor, es la medicina de los convencimientos, es la medicina de la libertad, es la medicina de amar con todas nuestras fuerzas a todos los hombres y mujeres jóvenes que hoy todavía peleamos para echar a estos tipos a la mierda y que el año que viene estemos en el gobierno. Gracias.